Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo... ¿Qué? Martina tiene una puerta ¿En la que qué? Pero, ¿me puedes decir qué pasa? ¿Que Martina tiene una cuenta secreta? ¡Sí! Tiene una cuenta secreta en la que te critica. A ver, pero Martina no tiene ni siquiera TikTok instalado. Sí tiene. ¿Y me critica en su cuenta de TikTok? Y a mí también. ¿Cómo me va a criticar a mí y a ti, Martina, en su cuenta secreta de TikTok? No tiene sentido. Porque cuando se enfada contigo, hace edits criticándote. ¿Qué? Además, ¿no te das cuenta que en algunos comentarios de vídeos de TikToks míos, en los que salgo yo, hay una cuenta en concreto que me critica? ¡Ostras! A ver, Martina, sí que es verdad que hay cuentas que es como que en todos los vídeos veo como que son esas cuentas que pum, 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 te critican a área muerte. Pero es imposible que Martina tenga una cuenta de TikTok secreta y que no me la haya dicho. Arta, descúbrelo y vas a saber la realidad de tu hermano. ¡Martina! ¿Cómo estás? Tengo detrás de las manos una cosa bastante interesante. Una cosa que la verdad es que creo que te va a gustar muchísimo, demasiado. ¿Pero qué? No me vengas a decir noticias malas de que ha venido la policía ni cosas malas. No sabíamos, Máximo Squad, si hoy va a venir la policía por nosotros como ayer. Pero bueno, mientras tanto no pasa absolutamente nada. Martina, levántate, porque te tengo que hacer una pregunta muy, pero que muy seria, Martina. Y es que... ¿me dejas el móvil? No, ¿por? Pues porque tengo que hacer una llamada. Tienes el tuyo. Mira, está ahí. Sí. Oh, dinero. Está ahí simplemente porque... ¿Llama con tu móvil? Vale, ¿y si te doy 100 euros para llamar con tu teléfono? No. ¿Y si te doy los 200 euros que hay aquí? No, pero ¿para qué quieres mi móvil? ¿Y si te doy unos peluches súper chulos? ¡Párate! Me tienes que decir simplemente una cosa. A cambio de esto, vale. ¿Tú tienes la aplicación de TikTok instalada en tu móvil? No, y tampoco la he tenido. O sea, ¿no tienes la cuenta de TikTok instalada en el teléfono? No, ¿qué va? Va, vete. ¿Segura? Vete, no, vete, llévate tu móvil. Ah, no, ya lo tienes. Vete, va. Y muchas gracias por los 200 euros. Creo que de aquí a un rato me voy a ir a comprar la plancha. Anda, corre. ¿Segura que no tienes? Que no la tengo. Gracias por el dinerito. Bueno, vale, adiós. Qué raro que acaba de hacer Martina. ¿Por qué Martina va a hacer? ¿Por qué? Qué raro ha sido esto. O sea, se ha quedado con mi dinero, se ha quedado con el peluche, pero como que la reacción de Martina ha sido en plan: no tengo la cuenta de TikTok instalada. ¿Vosotros, Máximo Squad, creéis realmente que Martina tiene una cuenta donde me critica a mí y pone malos comentarios hacia mí, y que en borradores tiene vídeos criticándome a mí? En plan, no tiene sentido, es mi hermana y siempre la ayudo. Y ahora tenemos que mantenernos más juntos que nunca, por si viene la policía, a mí me llevan a la cárcel y ahí a casa de los papas para siempre. Pero su reacción cuando le preguntaba si tiene la aplicación de TikTok instalada, así en plan: no, no la tengo. Entonces estoy sospechando un poquito. Vale, Máximo Squad, básicamente, rápidamente os explico mi maldito plan. Fijaros absolutamente toda la locura de esta habitación, que poco a poco la Máximo Producción la va limpiando. Ya sabes que a mí había estado una montón de cosas. El caso es que ahora mismo estoy súper, pero que súper nervioso. Entonces el plan es el siguiente. Lo que voy a hacer es esconderme justamente detrás de este árbol, esconder la cámara y enviarle un mensaje a Martina, por ejemplo, algo como: qué chula está quedando la habitación de las Máximo Camaradas. Y cuando ella venga... Y lo que voy a hacer a Martina es enviarle un enlace de TikTok de algún vídeo gracioso que me parezca a mí. Entonces, si ella entra aquí, ve que yo no estoy y entra al enlace, significa que sí tiene TikTok. Entonces procederemos a la siguiente fase, que es robarle el teléfono y mirar si realmente en los borradores hay algo que me critique a mí. Por lo cual, Máximo Squad, no olvidéis malditamente suscribiros al maldito canal. Ya sabéis que es totalmente gratis. Blog diario absolutamente todos los días a las 8:40 hora española, sin fallar nunca. Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de blog super mega ultra épico. Y no olvidéis que artamoda.com está en la primera línea de la descripción. Muy pero que muy pronto saldrán las sudaderas ya, por fin, que ya sé que muchos de vosotros la estáis esperando. Pero mientras tanto, está la nueva colección de Navidad. Por cierto, también hay gorros de un montón de colores que me habéis dicho que os encantan. Y también en la segunda línea de la descripción tenemos mi segundo libro, Arta en la Invasión Máxima, super mega ultra épico, que también lo tenéis en las librerías más cercanas de vuestra casa. Así que, Máximo Squad, suscribiros al canal, que es totalmente gratis, y pasemos con el plan. Acabo de esconder justamente la cámara aquí. ya os digo yo que desde aquí no se ve nada. Porque mirad, si entráis básicamente como está en la bolsa y está justamente la maceta que es negra y el micrófono se camufla con la bolsa, pues no se ve absolutamente nada, fijaros. Si es que ni así se distingue casi. Entonces tú entras y yo estaré justamente detrás del árbol. Y es que tampoco me vas a ver porque hay una camiseta roja súper mega ultra chula que me parece la leche. Y pues yo voy con una sudadera roja. Además me voy a camuflar justamente con esto. Y le voy a mandar este vídeo que es súper, pero que súper gracioso. Mirar, son huskies y están cayendo súper monos. Y cuando venga Martina voy a descubrir si realmente tiene una cuenta de TikTok donde me critica o no. Vale, se lo acabo de enviar, así que tiene que estar viniendo ya. Y mientras que viene Martina, no olvidéis, Máximo Squad, que justamente mañana 5 de enero estaremos en Pineda de Mar, Barcelona, haciendo los Máximo Reyes Magos. Literalmente toda la Máximo Squad estaremos en una maldita carroza super mega ultra chula que va a estar guapísimo. O sea, literalmente seremos Reyes Magos. Así que esperamos absolutamente todo el mundo en Pineda de Mar, en Barcelona, a las 5:30 de la tarde en el Paseo Marítimo. Así que... Martina. ¿Arta? ¡Arta! ¡Estás fuera! Vale, estoy bien. ¿Arta? Ah, está en el baño. ¡Arta! ¿Y este que me envía? ¿Por qué me envía un vídeo de TikTok si yo no tengo TikTok? No tiene TikTok. ¿Y si quiere descubrir si yo tengo cuenta de TikTok o no? ¿Y si Ari le ha dicho una mentira? Puede acabar muy mal, pero es que es un secreto y si yo no quiero decir que tengo una cuenta de TikTok, no lo digo. ¿Tiene una cuenta de TikTok o no tiene una cuenta de TikTok? O a lo mejor yo no tendré la cuenta de TikTok, o sí que la tengo, o a lo mejor le ha dicho cómo se llama. Mira, cosas de tontos. Yo ahí no puedo entrar porque como no soy lista, ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Hola Martina, ¿qué tal? ¿Me estás espiando? No te estás espiando, Martina. Yo, qué asco. Pero Martina, pero Martina. No tienes nada que hacer en tu vida que seguir a la gente. Pero Martina, que no estoy siguiendo a la gente, que tampoco te estoy espiando. Tampoco te estoy espiando, Martina. Martina. ¿Por qué te apetecía? No, Martina, porque te salía de las narices. No, de verdad que no es lo que tú estás creyendo, ¿no? Ah, no, que se te había caído el móvil ahí detrás. No, se me ha caído una bola detrás del árbol y la estaba recogiendo. ¿Estabas grabando, no, mongólico? Hola, pero a mí no me digas esas cosas, Martina. Pero hola. Pero ¿por qué te cabreas tanto? Que simplemente estaba en la habitación, has entrado y me he escondido. ¡Eres un mentiroso! Tú me has llamado y me has dicho, Martina, ven a la habitación. Y yo te he pillado con el móvil espiándote, así que a mí no me dices que no. No te estaba espiando, qué agresividad, por Dios. No te estaba espiando, simplemente... del árbol, ¿no te fastidia? Simplemente me he metido detrás del árbol porque he dicho, uy, qué regalo más bonito el de Papá Noel. Que no. ¡Oh! Me ha reventado la costilla. Martina, pero que simplemente. ¿Por qué, Arta? ¿Por qué la has cagado? Me cago en la leche, me han descubierto. Pero yo también he descubierto cosas. Y es que posiblemente Martina sí que tenga cuenta de TikTok, porque ha empezado a decir, a lo mejor sí tengo, a lo mejor no tengo, a lo mejor sí tengo. Así que la única forma de saber si realmente Martina tiene una cuenta de TikTok es robándole el móvil. No sé lo que va a hacer Ari, pero estoy seguro de que ahora mismo va a haber otra vez maldita pelea. Guau, ya estoy empezando a escuchar los gritos de Ari y de Martina en los columpios. Pero yo tengo que seguir con mi maldito plan. Tengo que robarle el teléfono a Martina, porque por mucho que Ari me diga que sí, que Martina me diga que no, yo no trabajo con palabras, yo trabajo con factores. El investigador Arta profesional necesita robarle el teléfono a Martina y mirar si tiene instalado TikTok. Y si tiene instalado TikTok, meterme la cuenta, ver los comentarios que ella ha puesto en los vídeos que yo salgo con Ari y sus borradores. No sé si es verdad todo lo que dice Ari, pero lo que sí que sé es que yo voy a llegar al final de este asunto. Martina, tienes que admitir que te has hecho una cuenta para hatearnos a Arta y a mí. Yo no me he hecho ninguna cuenta de vosotros, tengo cosas más importantes que hacer en mi vida. No, una cuenta de nosotros no, una cuenta para hatearnos a nosotros. ¿Qué dices? Plan, hacer edits de, ay, es que Ari es una pringada, Martina no pierdo el tiempo haciendo estas putas mierdas. Luego Arta a veces es muy malo porque está con Ari más que con Martina y cosas así. Admítelo. Eso es mentira. Eso es verdad. O sea, a ver, ¿de dónde la has sacado? A ver, listilla. Que solo lo haces para dejarme a mí mal. No lo hago para dejarte mal, es que es verdad. Bueno, pues el concepto de verdad lo tienes mal, porque yo no tengo cuenta de TikTok. Sí que tienes, de edit. Sí, no sé ni editar. Que no, dice, que no. Y además no perdería el tiempo editándote. Qué pesada con no perdería el tiempo. Pero es que no es verdad, eres tú la que vienes a joderme y a dejarme mal, tío. Es que es verdad, es que yo lo he visto. Sí, ¿de dónde lo has visto? De mi móvil. Sí, bueno, a lo mejor sí lo he visto. ¡Martina! ¿No? Venga, que sí, a lo mejor lo he visto de tu móvil, ¿no? Sí, porque no te sabes ni mi contraseña, no te sabes ni mi... ¿Que no me la sé? Sí la sé, solo que no la voy a decir aquí. Venga, que sí, Ari, porque cuando te enfadas con Arta, siempre, pero que siempre dices, ay, es que quiere más a Ari, es que quiere más a Ari, es que a mí no me quiere. No lo entiendo, pero estoy segura de que Martina tiene esa cuenta. Martina, ¿qué te pasa? Pues estás súper mega ultra cabreada. Máximo Squad, suscribiros al canal, por favor. ¿Qué te pasa? Nada, va, vete a hablar con Ari, a mí déjame en paz, vete. Sí, ahora hablamos sobre el TikTok, pero me jode que tengas dudas sobre mí. Yo hater tuyo, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? Vale, Martina, no, tú... Tía, no me da la gana. Cálmate, que la verdad es que se está liando. Ari, ¿pero qué le has dicho? ¿Qué le has dicho, Martina? ¿Qué le has dicho? Pues la verdad es que parece hiperactiva, tío, no para. Ya. No para, es que ¡cállate un rato! ¿Pero qué le has dicho exactamente? Es que parece una diva, tío, que le he dicho la verdad. Pues que se ha creado una cuenta falsa haciendo edits de nosotros dos criticándonos. ¿Lo has confirmado? ¿Has visto la aplicación del TikTok en su teléfono? ¡Que sí! ¿Y has visto sus borradores? ¡Sí! ¿Y has visto sus comentarios? ¡Sí! Vale, pero ¿cómo lo compruebo yo, Ari? Coge el puto móvil, que es tu hermana. Tú tienes tu responsabilidad con ella. Tú eres como su padre ahora mismo. Cógele el puñetero móvil, tanto te cuesta. Y mírale si tiene la puta aplicación. Tan difícil es. No te vayas. No te vayas, tío. Tan difícil es. Es que es muy fácil. No, Ari, tío. Ella se puede enfadar, te puede pegar. ¿Y yo qué? Vale. Yo no te he dicho absolutamente nada. Anda ya, tío. Yo sí que entiendo por qué Martina se ha cabreado con Ari, porque Ari literalmente, si le ha hablado al igual que me ha hablado a mí, bueno, Martina, digamos, gracias a Jesucristo, que no le ha metido un puñetazo y me los ha metido a mí, porque si no hubiera tenido un problema aún mucho más grande. ¿Tú de qué vas juzgando así de ti? ¿Tú de qué vas? Te dijimos, de cara al 2023 íbamos a tener confianza. Si yo te digo que no tengo TikTok, es que no tengo TikTok. Y tú no tienes que venir a espiarme, ¿te queda claro? ¡Te ha quedado claro! Si yo no soy hater de Ari ni tuyo, en plan, estás tú que voy a tener yo que perder el tiempo haciendo edits de vosotros cuando yo grabo con vosotros. Es que no tienen mucho sentido, son cosas de niñas pequeñas. No, me hablas, porque yo no entiendo lenguaje de signos. Mira, para buti las hacer yo, ¿eh? Mira, este dedito te lo metes por el culito. ¿Te ha quedado claro? Este dedito te lo metes por el culito. A ver. A mí no me hablas así. Y a mí no te me encares, ¿vale? Niño rata, a mí no te me encares. Estás muy chula, ¿eh? Es que yo soy así. Estás muy chula, ¿eh, Martina? Y te lo digo. No, yo te digo la realidad y la realidad duele. Estás muy chula, no duele, Martina. Dijimos, no insultar. Mira, dijimos muchas cosas. Y la primera, yo he empezado diciendo... Cállate, que estoy hablando yo. Yo he empezado diciéndolo. Yo he empezado portándome bien, tratando de genial, dándote entradas para ver unas motos que no valen para nada. He empezado calmándome. He empezado el 2023 genial. ¿Y tú cómo has empezado el 2023? ¿Cómo? Dímelo. Creyéndote, Ari, de que yo tengo una cuenta de hater tuya. ¿Pero tú qué? Yo no me creo absolutamente nadie. Así que cálmate de una vez. Así me querías sobornar y querías sacarme el móvil. Les está hablando con Ari, que te he escuchado, bonito, que te he escuchado. Que tú hablas así. ¡Bueno, chicos! Como si no te escucháramos. ¿Me quieres hacer una sorpresa? Estoy en la otra habitación. ¡Tengo una sorpresa! No, como si no te oyera. Vale, Martina, si nos ponemos así, empiezo a hablar yo. Y si te digo una cosa, se acabó de salir los vídeos, se acabó Instagram, se acabó YouTube. Ahora no te pones tan chula. Yo no te voy a levantar la voz porque yo sé que en un plis plas que estás bailando el flamenco. Sí, Martina, ¿segura? Vale, perfecto. Que no, va, Arta. No, en serio, no te preocupes. No, pero Ari, cuando se te pone chula no le haces eso, ¿no? Ari, cuando se te pone chula no la amenazas con eso, no las amenazas. No pasa nada, yo estoy encendiendo el ordenador. Yo estoy encendiendo el ordenador y te digo yo, ahora mismo voy a entrar a Instagram. No, cariño, no sé qué. Venga, Arta, que sí. De verdad no te preocupes. Que sí, de Venga, Arta. Venga, Arta, muy bien. Va, Arta, tío, ya está. No, ¿sabes lo que hacen los hermanos, Martina? Empezar a gritar. Y eso es lo que no hacen los hermanos. Y te has portado fatal. Mira. Pero fatal, mira, fatal. Mira, fatal, no me estreses, fatal, no me estreses fatal, porque fatal, tú fatal, sí que te has portado fatal, mal dudando de mí. Fatal, dudando fatal, de que... Fatal, ¡no! ¡Cállate con la palabra fatal, tío! Tú sí que te has portado mal dudando de mí, de que yo te pudiera hacer eso. Eso es portarse fatal. Y espiarme, llegar a ese punto de espiarme porque no me crees. Eso sí que es portarse fatal. Pero claro, como eres tú, Artamius, no te me crees. No, déjame en paz. No, tío, es que no era la carne. Oye, pero Martina. Martina, abre. Tú has roto la puerta. ¿Tú qué, Martina? ¡Has roto la puerta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Has roto la puerta! ¡Ah! ¡Pero yo no voy a salir de aquí! Vale, Máximo Squad, tenemos un grave, pero grave problema. Y es que Martina acaba de reventar malditamente la fucking puerta, tío. Pero... ¡algo bueno tenía que pasar! ¡Y es que se ha dejado el maldito móvil! ¡Mirad! ¡Es el móvil de Martina! ¡Pa, pa, pa! Vale, pero real, la contraseña. ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál puede ser el maldito código, tío? Martina. 1, 2, 3, 4. iPhone bloqueado durante un minuto. Tengo que averiguar el código de Martina porque como falle una sola vez más, se bloquea durante 5 minutos. Y ahí Martina me va a pillar 100%. Bueno, pues suerte, tenemos que hacerlo lo más rápido posible. No me importa lo mismo dinero, me importa más si Martina me está mintiendo o no. Así que con mucho, pero que mucho cuidado, tenemos que salir ahora mismo por la ventana como Spiderman, porque Martina acaba de reventar la puerta. Dime, ¿por qué sales por ahí? Porque básicamente Martina acaba de reventar la puerta. Te lo he dicho, ¿no ves? Tiene una furia ahí dentro de ese mini cuerpo que lo flipas. Y por eso tiene esa cuenta. Y por eso te está mintiendo y te está mintiendo. Vale, Ari. Pero lo bueno, Ari, es que tengo el teléfono de Martina. Pero lo malo es que no tengo ni idea del código. Necesito averiguar la contraseña de Martina y entrar a su móvil para ver si tiene una cuenta de TikTok o no. Vale, chavales, necesito saber contraseña del móvil de Martina. ¿Alguien se sabe la contraseña? Si no, que hable ahora y calle para siempre. ¿Pero para qué la quieres? Yo estoy jugando. No hace falta que te explique para qué. Necesito la contraseña de mi hermana. ¿Alguien sabe o no? Carla sabe. Yo no sé nada. Sí, que lo sabe, que no, porque lo sabe. Que lo sabe, Guille. Que tú lo sabes. Que tú, Guille. Que lo sabes tú. Real, chicos, para. ¿Sabéis o no lo sabéis? No lo sé, claro que no lo sé. Pero ya está. Me cago. Te voy a meter un dedo por la oreja, ¿eh? Que sé los 2 primeros dígitos, no me las entera. La vi cuando la... Becario parece un fotógrafo chino. Chino con la cámara. ¿Cuáles son los 2 primeros números? 2, 8. 2, 8. Espera, creo que ya sé su contraseña. Tiene sentido. 2, 8. Vamos a entrar ahora mismo a su móvil. Y chavales, mañana es día 5, así que mañana es el día de los Reyes Magos. Que mañana a las 5:30 de la tarde en Pineda de Mar vamos a estar absolutamente todos subidos en una carroza rollo Reyes Magos. Pineda de Mar está en Barcelona, por lo cual esperamos absolutamente a todo, pero que todo el mundo ahí. A ver si ahora mismo Martina se calma o si no, si falla la contraseña y no me lo dice, pues a lo mejor pues no irá a los Reyes Magos por las cosas que está diciendo. Por lo cual os esperamos a absolutamente todo el mundo ahí. Va a ser un vídeo súper mega ultra épico. Nos podréis conocer, nos podréis hacer fotos y absolutamente todas las cosas. Así que suscribiros al canal Máximo Squad, darle un pedazo de like. Y ahora vamos a ver si Martina tiene una cuenta secreta de TikTok o no. Y bienvenidos a la mesa de Sherlock Arta, el investigador privado más astuto, más listo en robaciones de teléfonos. Así que vamos a ver si es verdad. 2, 8. Y los otros 2 son 1, 1. Por mi cumpleaños. ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! Estamos justamente en el teléfono de Martina. Vale, ahora mismo estoy justamente en esta pantalla. Tiene el Safari, el Instagram, lo de llamar, lo del WhatsApp. Tenemos una brújula, wallet, GarageBand, el sticker maker, que la verdad es que Martina es una graciosa y hace unos stickers, vamos, que parece, vamos, de arte. Vamos a pasar a... De momento no estoy viendo TikTok. El wow, juego, Pinterest, Shane, Freedom, está loca con el Shane, Tombo de Mask, mensajes, Google, Google Transfer, YouTube, calendario, configuración, TikTok, 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 TikTok. entramos a TikTok a ver si tiene cuenta y efectivamente alguien le ha comentado o ella ha puesto un comentario. Así que vamos a entrar en su cuenta en 3, 2, 1. ¿Qué haces con mi móvil? Deja mi móvil. Ah, que estás en mi TikTok. Muy bien, Arta. Muy bien, hurgando mis cosas. Hurgullo tu móvil, a ver lo que encuentro. Lo puedo publicar también. Tú ibas a publicar cómo se llama mi cuenta. Pero yo me sé tu contraseña. Yo puedo entrar a tu WhatsApp, a tu móvil y puedo filtrarlo todo. Así que cuidadito conmigo, porque te puede dar donde más te duele. Martina tiene una cuenta secreta de TikTok. ¡Sí! Así que Máximo Squad, vamos a acabar el vídeo justamente por aquí. En el siguiente vídeo vamos a intentar robarle el móvil, entrar a sus borradores, a ver si de verdad Martina me echa hate. Y a Ari también. ¿Qué es lo que tienen borradores? ¿A qué vídeos le da likes? Absolutamente todo. Así que Máximo Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Dale un pedazo de like, suscribiros. Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo.